La motivación, por eso empecé por acá, ¿no? O sea, fue pre-pandemia, el único estudiante del CIDE, no tenemos doctorado pero de economía, pero tenemos de política pública. Y el único estudiante que tuve era una persona que llamativamente era mayor que yo y quería hacer su tesis en temas de minería porque había trabajado en la industria minera por un tiempo, ¿no? Entonces estaba en el BID en el 2019 visitando y él estaba corriendo su experimento de laboratorio, en donde lo único que hacía era básicamente un juego de conflicto y le ponía distintos chalecos de Pemex o de Exxon a uno de los jugadores en cada grupo. Y su idea era tratar de identificar los fundamentos que generan el conflicto minero, entre ellos la nacionalidad de las industrias extractivas, ¿no? Entonces, estando en el BID en el 2019, empezamos a hablar de la posibilidad de extender un poco el trabajo de Robert, se llama Robert Lebrun, el que era mi estudiante en ese momento, y luego vino COVID, ¿no? Entonces vino COVID y por suerte había alguien en Harvard, que Marcelo habla de tener fondos, había alguien en Harvard que estaba haciendo encuestas o experimentos en línea Stankieva con 80.000 respondientes y gastándose 2 millones de dólares. Bueno, nosotros no gastamos 2 millones de dólares, pero gastamos 80.000 dólares para encontrar un cero bien estimado. Esa es la moral de la historia, ¿no? Entonces déjenme que agrando esto y ya les muestro mi presentación. Ok, entonces el paper ha cambiado de título y se llama Factores casi irrelevantes y la disposición a bloquear inversiones contaminantes. Entonces, todos sabemos que, al menos yo en la adolescencia, leí Las venas abiertas de América Latina y que las industrias extractivas son importante en el mundo en general, pero en Latinoamérica en particular, y que por eso les mostré también el sitio del Observatorio de Conflictos Mineros en Latinoamérica, ¿no? Que tienen estas dos tensiones. Por un lado, han sido motores de crecimiento, al menos económico, en varios países de la región, y también presentan numerosos conflictos mineros en la región, pero identificar, digamos, las causas de los conflictos es muy difícil, si no imposible, con datos observacionales. Entonces, mi estudiante había hecho un experimento de laboratorio y encontraba muchos efectos de marco de la nacionalidad de las industrias extractivas. Y vino COVID y pensamos, ok, hagamos un experimento en línea en más de un país y más grande para ver en parte la generalizabilidad de sus efectos, ¿no? Antes de hacer eso, decidimos hacer lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño modelo, porque en línea, en Latinoamérica en especial, es muy difícil hacer experimentos similares a los que hacemos en el laboratorio. Pero primero vamos a hacer un pequeño modelo de que va a hablar de la teoría de cómo la gente va a responder a una pregunta de balotaje o con respecto a la disposición marginal a pagar por bloquear un proyecto industrial. Después vamos a tener, les voy a hablar un poco del diseño del experimento, de los resultados, de la conclusión y la discusión, que me parece que si me pueden dar una mano acá, porque realmente ha sido un esfuerzo monumental con cinco personas, como habrán visto, de tres personas del BID y Nico Aseckman, para un artículo que creo que está bien hecho, pero al encontrar cero efecto en un experimento grande, es difícil vendérselo a los referentes, ¿no? En el modelo que desarrollamos de disposición marginal a pagar
para bloquear un efecto industrial. Se lo digo así con mis palabras. Básicamente lo que hago es me baso en los fundamentos económicos y hago una pregunta de balotaje, ¿no? Ballot, en inglés no sé cómo es en español. Todos los participantes del estudio van a ver el mismo tipo de pregunta, ¿no? Entonces, la pregunta es algo como, ¿está dispuesto usted a pagar la cantidad X, en donde X es una variable aleatoria, para prevenir el proyecto que puede ser extractivo, en este caso era minero, si era en Brasil o en Colombia, o petrolero, si era en México, llevado a cabo por la empresa tanto de capital nacional que de implementarse? Y básicamente para tener un modelo que diga cómo la gente va a responder, si sí o no, lo que uno tiene que hacer es decir como, ok, la gente tiene una utilidad de status quo y va a comparar para responder eso, si soy como tradicionalista y racionalista y creo que la gente tiene la racionalidad económica, va a comparar la utilidad esperada del proyecto que le estoy proponiendo versus la utilidad del status quo. Si la utilidad esperada es menor que la utilidad del status quo, y acá es importante remarcarlo, entonces va a estar dispuesto a pagar algo para que no le baje la utilidad, ¿no? ¿Qué va a pagar? Va a pagar lo que lo deje indiferente entre implementarse y no, en equilibrio, es eso. ¿El tema cuál es? El tema es que, por lo general, todos estos valores son de la utilidad esperada, son subjetivos, ¿no? Los beneficios esperados y los beneficios y los daños esperados. Y además no solo son subjetivos, sino que varían con respecto al individuo y sus características X y a la localización del individuo. Eso es lo primero que teníamos en la mente cuando íbamos a desarrollar el experimento. Este modelo simple tiene unas implicaciones teóricas bien fáciles. Que están escritas ahí en el paper, no las voy a repetir en demasía. Básicamente es como que la disposición marginal a pagar es creciente con los daños esperados y es decreciente con los beneficios esperados, eso lo disposición marginal a pagar para bloquear, ¿no? Y que uno puede pensar en predicciones más empíricas desde el punto de vista de que, si alguien ha experimentado daños o ha experimentado beneficios, eso va a impactar en sus expectativas subjetivas y también entonces va a impactar en su disposición marginal a bloquear. Entonces, sobre el caballo de fuerza de ese modelo teórico, hicimos un experimento en línea que lo llamamos video vignette porque tiene 2x2 el diseño. Y dos tratamientos los vamos a mostrar con video y dos tratamientos los vamos a mostrar lo vamos a controlar, digamos, con la viñeta, ¿no? Elegimos Brasil, Colombia y México. En realidad, más allá de lo que dice el paper, porque estos temas de extracción de recursos son importantes para los países y también registran un alto número de conflictos mineros. Si ustedes miraban en el Observatorio de Conflictos Mineros, Chile y Perú tienen per cápita un número de conflictos mucho más alto, ¿no? Pero el proveedor del panel con el que corrimos el experimento no nos permitía tener data con al menos una región de donde estaban los respondientes para Chile y Perú. Ahora, más allá de eso, como vemos dos actitudes diferentes en la prensa o en la población y de Colombia bloqueando proyectos mineros, por ejemplo, en Cajamarca, y en México, en especial durante esta administración, el caballito de batalla es la explotación petrolera, ¿no? Entonces, aquí se notan las tensiones a veces de que mientras que los estados pueden querer estar siempre a favor de estas explotaciones extractivas, algunas sociedades o comunidades pueden estar en contra de eso, ¿no? Una cosa en la que discutimos bastante en el tiempo del diseño era cuál es el mejor contrafactual a un proyecto extractivo, ¿no?
terminamos decidiéndonos por un proyecto genérico neutral de una industria que no le decimos qué. Mi idea era como que la agricultura también es extractiva y tiene conflictos similares, pero bueno, esas son cosas que podemos discutir un poco. Entonces, nuestro experimento tiene como meta tratar de testear si dos cosas influencian la disposición marginal a bloquear y otras variables que consideramos importantes. Uno es si la industria es extractiva o no, y la otra si la compañía artificial que va a explotar este proyecto es nacional o de capitales nacionales o extranjeros. Un planteamiento implica que la gente vio en cada país, ya sea el video de la industria neutral o genérico o el video de la industria extractiva. Primero ven eso. Y luego lo que hacemos es modificamos el texto de la viñeta para que decirle que la empresa que iba a explotar el proyecto nuevo era nacional o era extranjera. Después de eso tenemos medidas de tres cosas. Tenemos medidas de disposición marginal a bloquear, que es en lo que basamos el modelo teórico y más que nada la mayoría del análisis. Pero también tenemos medidas de dos cosas que sabemos que afectan el modelo teórico. Por un lado, es la de los beneficios percibidos, ¿no? A ver si cambiaron o no con el distinto marco. Y por el otro lado, pensamos también que la gente tiene algo de valoración moral o disposición a actuar cuando espera que algún proyecto tenga impacto negativo. Entonces hicimos un Distributional Dictator Game, que es básicamente darle una lista de ONGs, algunas como, en nuestra mente, algunas eran como proambientales y otras eran como pro recursos extractivos. Y le decimos que ellos iban a ir acumulando puntos experimentales a lo largo de las respuestas de otros ejercicios en el cuestionario. Y esos puntos le incrementaban las chances de implementar su distribución de $500. Entonces íbamos a sacar una persona entre todos los respondientes de un país y íbamos a implementar la distribución de $500. Lo hicimos esto de entre las cuatro ONGs, ¿no? Entonces tenemos tradicional pregunta de valoración en un contexto distinto, que es disposición marginal a pagar para bloquear. Tenemos beneficios percibidos y tenemos altruismo, o llamarlo de alguna cosa, o donaciones a ONGs como variables de outcome, ¿no? Uy. Perdón. ¿Cómo ve la gente este video? El video es así, o sea, si tuviera más tiempo o estuviera ahí, por ahí les muestro el video. Si van al artículo, tienen el link a todos los videos, ¿no? Hay cuatro videos por país. En el primer video se ve algo medio así, en donde primero le damos información. Es la misma información para todo el mundo, ¿no? Y para cada tratamiento. Lo que cambia es el marco. Ven primero información de cómo es su país. Luego ven información de la industria y luego dice industrias extractivas, en el caso del tratamiento, o sea, industrias extractivas, y también tienen el avatar así con ese cosito. La parte difícil es como, mientras que es medianamente fácil estandarizar la información económica, es más difícil estandarizar la información de los impactos negativos ambientales. Entonces, todos los impactos negativos, decía contaminación de ríos, tala de bosques y destrucción de biodiversidad, para ambos. Vuelvo a repetir, o sea, si hace falta, siempre la misma información cuantitativa. La información cuantitativa en el tratamiento de industrias extractivas, le decía que era industrias extractivas, en el otro le decía que era de industrias. Y noten algo que no podemos controlar nosotros, y como buenos experimentalistas no le mentimos a la gente con la información. Toda esta información ha salido de fuentes verificables, ¿no? Y le damos información del porcentaje de gente empleado en la industria.
no de empleado en la industria extractiva, ¿no? Solo en la industria, en el sector industrial, digamos. El número de gente, eso sí, empleado en las industrias extractivas, el porcentaje del PBI que implicaban estas industrias, de las exportaciones, los impuestos, de cuánto, digamos, la recaudación de los impuestos proviene de ese sector, y de las regalías, y si esas regalías van a digamos, a gobiernos locales o no, ¿no? Para cada país, nuestra idea inicial era como que íbamos a definir, igual lo hicimos, pero no creo que funcionó también. Íbamos a definir áreas recurso extractivas y áreas no recurso extractivas. Íbamos a tener un muestreo de conveniencia con pesos similares, lo que en todos los países de Latinoamérica significaba sobredimensionar la opinión de la gente que vive en áreas recurso intensivas, ¿no? Medianamente lo hicimos, por eso es que tuvimos que desechar Chile y Perú. Nos hizo muy difícil el proveedor de panel tener un grado de granularidad más chico que las ciudades, y la representatividad está bastante sesgada hacia lugares urbanos. Entonces, no era nuestra idea original. Por otro lado, nos pone en el sentido de que podemos pensar más de, ¿cómo representa esto las opiniones generales? Si le decimos a alguien, tenés que aprobar o no aprobar este proyecto extractivo. Entonces, tenemos 40 preguntas divididas en distintas formas de estar también en el paper. Tenemos screenshots para que pudieran acceder al experimento. Tenían que responder varias preguntas bien. Y luego tenemos como, entre los dos videos, tenemos como preguntas de attention catcher, ¿no? Entonces podemos controlar porque realmente entendieron qué estaban haciendo, ¿no? Y por eso ven que se invitaron a 13.500 personas más o menos, y participaron en total 7.500, más o menos 2.500. Entonces tenemos dos tipos de predicciones: las predicciones del modelo, que ya algunas se las dije, y las predicciones experimentales, que eran basadas en la intuición de que todo el mundo cree, y nosotros también, de que si la percepción o el sentido común es como, industrias extractivas te van a generar más daños, entonces vas a tener mayor disposición marginal a pagar para bloquear proyectos de industrias extractivas. También de que si emplean más gente, o crees que emplean más gente, o vives en lugares donde emplean más gente, que son los beneficios percibidos, vas a tener más disposición, menos disposición marginal a bloquear si emplean más gente. Y la otra es como que si crees que van a generar algún daño, vas a tener una mayor disposición a donar para esas causas que pueden ser contrarias a los daños generados, ¿no? Entonces, rápidamente les muestro los resultados. Lo que les decía, es un muy caro, cero perfectamente estimado, ¿no? Pero tiene sus cosas. La primera cosa es cuando pones de cada país los estimados de la disposición marginal a bloquear, tiene que ver dos cosas acá. Uno es positiva, eso significa que sí, que la gente espera que la generación de un proyecto industrial tenga una influencia negativa en su utilidad con respecto a la utilidad de status quo. Es positiva para todos los países y tiene racionalidad económica, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Hicimos un double bounded dichotomous choice. A la gente le decíamos un valor aleatorio, si así o no, y se lo subíamos si decía así, para ver si iba más arriba, y se lo bajábamos si decía no, para ver cuál era el límite, ¿no? Usando eso y usando un sur by profit, estimamos estos modelos.
Y todos tienen racionalidad económica. A medida que le decíamos más dinero, menor es la probabilidad de que alguien nos diga, sí, quiero bloquear este efecto, ¿no? Tomando eso, tomás la disposición media a pagar para cada uno de los tratamientos, para bloquear en cada uno de los tratamientos, y ves dos cosas. Uno, no varía mucho, y luego también que tiene bastante heterogeneidad. Y no solo eso, sino acá casi ni se ve, porque tienes el tratamiento neutral y el tratamiento extractivo, y la mayoría de las veces las funciones son muy similares. O sea, puede ser que una tenga como menos pendiente o otra más pendiente, pero son muy similares. O sea, no puedes decir casi que rechazan de forma distinta o que están dispuestos a bloquear de forma distinta. Entonces, tenemos eso. La otra variable que le decía, eso, inspirado en Stankieva y algo así, es como después de que vean el tratamiento, le preguntamos, ¿cuántos beneficios crees que implementar ese proyecto va a tener para tu comunidad y para tu hogar? No hay diferencias. No hay diferencias ni para la comunidad ni para el hogar. Cosas interesantes que no son experimentales, pero que son interesantes con respecto a la heterogeneidad. Tenemos, como le dije, 40 tipos de preguntas. Entonces, dentro de ellas, muchas eran antes del experimento, teníamos sociodemográficas, y entre ellas incluimos lo que se llama New Ecological Paradigm, que es un instrumento de medición de actitud ambiental, digámoslo por alguna forma. Y ahí se puede ver como la diferencia entre la gente, poniendo pool los de todos los tratamientos, la diferencia entre la gente en el willingness to pay to block, en la gente que en este instrumento muestra distinto nivel de actitud ambiental, es así de significativa. ¿Qué quiere decir? Que es que tienes tipos de gente en tu población, ¿no? Entonces, los que tienen una conciencia ambiental alta están mucho más dispuestos a pagar para bloquear que los que tienen una media y que los que tienen una conciencia ambiental baja. En conclusión, exploramos los efectos de ser una industria extractiva, un proyecto de una industria extractiva, ya sea de capital nacional o capital extranjero, en tres cosas: disposición para bloquear, a pagar para bloquear, beneficios esperados y donaciones. No encontramos nada. Si piensan de que veían los mismos números, de vuelta, acá me pongo el sombrero de neoclásico, como hizo Marcelo recién. Si piensan que veían los mismos números, el modelo teórico dice que ese es el resultado que deberíamos encontrar. Ahora, si piensan que la gente realmente, el marco, les cambia las creencias subjetivas, o que la cercanía o no con proyectos extractivos le va a cambiar eso, no encontramos nada. Y creo que me queda una parte que creo que es difícil venderlo, porque en general la gente cree que no va a tener la gente a disposición marginal a pagar para bloquear un proyecto, pero nosotros encontramos que sí, la gente tiene disposición marginal a pagar por bloquear un proyecto, y después la gente, este conocimiento que nos paper, ¿no? De que sí vamos a bloquear más un tipo de proyectos que otro, viene sesgado por ahí por la intervención o la acción de grupos más pequeños, ¿no? Entonces, eso es un tema que hay que evaluarlo, me parece. Y también, ¿qué pasa cuando no encontramos framing effects o no encontramos Nudge effects en el campo? O sea, porque tenemos un cero bien estimado, no lo podemos publicar. Y lo otro es,
Esto tiene que ver, no sé cuánta la gente está familiarizada con the Quine-Duhem problem, que pasa en todos los estudios empíricos. Básicamente uno está testeando una hipótesis y está testeando el instrumento que usó para testear la hipótesis. Es un problema de la filosofía de la ciencia de hace 300 años. Entonces, tal vez nuestros instrumentos estaban mal, ¿no? Entonces, esa es la limitación. No, es la primera vez que hago muchas cosas en valoración y soy más un fan de los experimentos incentivados, ¿no? Y lo otro es, me da temor la interpretación que puedan tomar los hacedores de política de los resultados de este estudio. Creo que por ahí estoy. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Puedes mostrar de vuelta la slide 19, Hernán? ¿Esa es la que te da el cero bien estimado? Todas me dan el cero bien estimado. O sea, Esta. en Pero. ninguna, en tres variables de outcome y digamos en dos formas de estimar la diferencia en el willingness to pay to block, en ninguna encontrar ningún efecto de tratamiento. Te voy a hacer una pregunta, comentario tonto, pero ¿estás seguro que lo hicieron bien? Porque los dos gráficos del lado son abajo son iguales. O sea, es Sí, como. no, lo hicimos bien, pero son iguales. O sea, eso es lo que yo digo, el Dunn-Quine hipótesis, ¿no? Esta pregunta la recomiendo. Lo voy a mandar al frente. Nico Asekman, porque no sé, había un paper de no sé quién, de París, School of Economics. Acá hay un Eso tiene estudio. una enorme varianza. ¿Vos decís? Sí, quizás el desvío más mínimo. Sí, no, es que estas preguntas, el Likert skate, me dan dolor de estómago. Pero bueno, otra gente con papers en Harvard, de Harvard o de otro lado, publica cosas con esas preguntas, pero nada. O sea, para mí es como, básicamente lo que me dice este gráfico, a la gente le preguntás, ah, ¿estás de acuerdo? O ¿cómo pensás que esa era algo así la pregunta. ¿Pensás que este proyecto que dijiste de bloquear o no bloquear, este proyecto que te presentamos en la viñeta anterior, va a tener impactos positivos en tu comunidad? Nada. Sí, no importaba si era de industria extractiva o de industria no extractiva, o nacional o extranjera. Básicamente, si ves ahí, el 90% de la gente dice somewhat agree, que es contradictorio con los otros que te dijeron que estaban dispuestos a pagar para bloquearlo. Es por eso, o sea, los instrumentos no revelan, o a la gente no le importa realmente, si no vivieses en una zona de conflicto minero, por ahí a la gente no le importa realmente. Esa es la historia que tengo yo en mi mente. O no tiene idea, o sea, también si la gente, nosotros no sabemos. Sí. Hacer esa pregunta a vos y qué sé yo, vos podés inventar, pero yo qué sé si va a tener impacto o no va a tener impacto en realidad. En realidad, estudios no tenemos, por ahí le estaba pidiendo demasiado. Sí, Y no nosotros pensamos, porque eso es la parte experimental de control, ¿no? O sea, y es lo que hace Stankiewicz con lo de cambio climático. Dice, la gente no tiene idea del cambio climático. Entonces, le voy a dar a toda la gente la misma información. Eso es lo que hacemos nosotros. O sea, le doy a toda la gente en cada país la misma información de la importancia de la industria y después de la industria, aunque se lo diga o no, extractiva. Entonces, ahora tienen todos el mismo conjunto de información. Pero parece que igual que le des el conjunto de información no hace mucho. informada por eso, ya como acá como más cero, tener que probar o sea, darle otra información, otros 80 mil dólares con otra información y a ver qué pasa. Porque la información no informó lo suficiente. Sí, yo estoy seguro que les ponía una anécdota, si les ponía una anécdota, o sea, tres chicos murieron como con agua contaminada en Catamarca o algo así. O en Pensilvania, una anécdota, lo que pasa es que no era lo que queríamos hacer, pero te muestra también lo peligroso y lo fácil que es manipular la información. Mariana Contegrán tiene una A pregunta. mí me parece que lo más interesante es esa disquisición socioeconómica que haces.
si podés pasar al slide, porque en realidad, y las implicancias, porque ahí los más jóvenes, las mujeres, los más preocupados por el medio ambiente, van a ser los que tienen más disponibilidad a pagar por bloquear. O sea, que van a ser, o sea, a pesar de que no puedas diferenciar entre industrias extractivas y cualquier industria, sí al diferenciar quiénes son los que están dispuestos a pagar, tendrías que encontrar esa gente en la calle cuando protesta. Sí, este gráfico para mí también tiene sentido, porque cuando lo pienso es como, ah, la gente que vive en áreas recurso intensivas, de alguna forma. Me da que tiene un poquito más de disposición a pagar, pero también que tiene más varianza. Y cuando lo pienso digo, como, obvio, algunos son víctimas de las externalidades y otros trabajan para ellas. Y las otras diferencias que, Mariana, vos comentás, yo creo que un montón, o sea, tenemos un montón de observaciones y costó una fortuna esto, pero creo que un montón, si tienes más observaciones, porque las diferencias por ahí en magnitud no van a ser gigantes, si tienes más observaciones vas a encontrar que son significativamente diferentes. Sí, eso es lo que me parece como, digamos, la nota positiva del estudio. Sí, eso es lo que quise. O sea, es como que esto es lo más importante, el paper en el fondo. No te deprimas con los otros resultados. Sí, nos gastamos una foto. Hubiéramos hecho una encuesta nada más, pero bueno, creo que valió la pena también mostrar que no siempre salen bien las cosas. En los datos de conflicto no hay ninguna dimensión socioeconómica, es solo si hay conflicto. ¿No? Lo que pasa es que el otro tema era, y nosotros estamos pensando, ahora ya no hay COVID, ¿no? El otro tema era ir más a living the fit, ¿no? O sea, que es lo que hace la mayoría de la gente, o lo que hace la gente que hace political science o sociólogos, y hacer como un, si no es un labing the field, como algo más etnográfico. Pero ahí ya todo el sesgo está de tu selección de los sujetos de estudio. Acá dijimos como, ah, lo hacemos en línea, no es representativo, pero es lo más cercano que podemos a tener gente que vive de cerca el conflicto y gente que no vive el conflicto. Y eso fue un poco la idea de cuando lo llevamos a línea, a tener un poco más de generalizabilidad, ¿no? También, ¿sabés qué pasa? Como lo haces en línea, muchos de estos conflictos son cerca de lugares donde están pueblos originarios, ¿viste? Los conflictos mineros. Entonces, por ahí tenés subrepresentada esa gente. Sí. En la minería suele pasar. Otra pregunta, la última pregunta, Gian, no sé si querés venir acá. No, que no te voy a escuchar. Los escucho bien, bastante bien se escucha. Estaba vinculado con lo que estaban hablando. Si tienen información sobre el nivel de estudio, educación o el nivel de ingreso de los participantes, porque me llamó la atención el porcentaje de casos que rechazaron, que dejaron afuera. Si escuché bien, solo el 10% pasaron las preguntas. ¿O escuché no, eso? No, no, de 13.000, 7.500 pasaron la pregunta. Y eso, digamos, es alto o altísimo. Le explico un poco como los pormenores o los detalles. Para esto se contrata un proveedor de panel, porque si lo hiciera en Estados Unidos o en Europa, está Prolific o Amazon Mechanical Turk. En Latinoamérica tienes que morir con alguien que tiene cautivo respondientes como profesionales de este tipo de estudio. Y le pagas a ese grupo, y ese grupo ya tiene algunas características. De hecho, si después les paso el paper. En el paper tienes como, comparamos la población nuestra y los que terminaron el estudio y los que no, y también con las poblaciones de los respectivos países. Obviamente siempre encuentras como gente con un ingreso un poco mayor que la media de los países y más educado.
imposible que un proveedor de panel en Latinoamérica, y va un poco a lo que decía Mariana, te encuentre acceso a estudios en línea como representativo de la población sin sesgo para nada de un país, o que vaya a los lugares de conflicto minero. Pero por eso es que también le dijimos la pregunta del balotaje, ¿no? Porque al final del día, imagínate que, no sé, Alberto Fernández hoy dijera: vamos a explotar el litio en el norte y voy a hacer un plebiscito nacional. Y vota todo el mundo para decir si quieren explotar el litio o no.